del hecho de meternos al mundo oscuro, como dijo mi compañera, era como una forma de refugiarnos en un lugar en el cual sabíamos que no era correcto, pero de cierta forma nos sentíamos seguras. Pero mírenos aquí, conviviendo, respetándonos, haciendo música. Y qué bonito de sentir que la vida tiene sentido. Empecé a ir donde él, con el tiempo él empezó con, como con sus cosas. Empezó primero a decirnos que nos fuéramos a vivir con él, que estábamos bien bonitas, que a mí en lo personal, ¿verdad? Entonces luego de un tiempo, quizás a los meses, él empezó como a tocarme, a manosearme. Bueno, la pesadilla empezó cuando mi mamá se volvió a juntar con mi padrastro, un hombre muy violento y abusador, que abusó de mí no solo físicamente, sino sexualmente también. Aparte de que acababa de estar penada, la sorpresa que también estaba embarazada, ¿va? Y fue como bien difícil el asimilar que iba a pasar tanto tiempo encerrada y que igual el niño iba a estar ahí. Mírate qué bonita quedaste. Obvio, y soy hermosa. Pero todos tus pelos no ayudan, mira, Cari. Hola, Daniela. Yo me dando me ánimo. Un, dos.